Hace muy pocos días se encontraron indicios del pasado en la EGFA, la estación de cría de fauna autóctona que ustedes conocen como la Reserva del Cerro Pan de Azúcar. Allí se encontraron algunos elementos, herramientas y también vagonetas que se utilizaron para el acarreo de piedras. Estas vagonetas están ahora en la parte superior, donde está el mirador, y lógicamente que el gobierno, digamos, de Piriápolis, la ha declarado patrimonio histórico. Por estas horas se está investigando la procedencia, en la época que se utilizaron y para qué. Se supone que a través de ellas, con esas vagonetas, se acarrearon piedras para las calzadas de Montevideo, Buenos Aires y La Plata.